Bienvenidas, bienvenidos a Somos Balompié, el programa de este club que es mucho más que fútbol. Qué alegría volver a encontrarnos, reencontrarnos como todos los martes para contarte todo lo que sucede tanto dentro como fuera de la cancha. Gran programa el de hoy. Vamos a tener todas las imágenes, todos los testimonios, todo lo que pasó, la información de cada una de las canchas en donde Balompié estuvo presente, más que nada con la jornada de juveniles. El pasado jueves estuvimos de visita en nuestra escuelita, en la escuelita de los más pequeños. Pudimos charlar con los profesores y ver también, disfrutar de cada enseñanza, el contacto de los más pequeños con la pelota. Además, no se pueden perder de una entrevista mano a mano con los referentes de nuestro plantel, la primera división del fútbol masculino de balompié, con entrevistas que van a dar que hablar. Y por supuesto, todo el contenido que podemos recabar durante las semanas para poder disfrutarlos con ustedes en cada capítulo de este programa. Los invitamos a que nos puedan acompañar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Somos Balompié, en nuestro canal de YouTube del cual se pueden suscribir y así van a enterarse de todas las novedades. Y si no conocen todavía nuestra página web, ya corriendo vayan y escriban www.balompié.com.ar y les va a encantar el sitio que hemos preparado para ustedes. Saludamos a nuestros amigos, a los auspiciantes, a aquellos que nos acompañan todas las semanas y empezamos a disfrutar de este sexto capítulo de Somos Balompié. ¡Bienvenidos! Bplay, llegamos para encender el juego. Lo más importante es entender que nosotros le damos una contención a los chicos, que por sobre todas las cosas hablamos siempre y permanentemente. Si vos me decís de una clase de una hora qué es lo que más hacemos, hablamos de valores. Me parece que lo que hay que despertarle al nene es el interés por las cosas, la inquietud, que sepa preguntar por qué tal cosa, por qué esto, por qué, que no haga automatizado. Y en la inquietud va a encontrar él los elementos para ver qué le gusta. Porque no solamente puede ser un jugador de fútbol, puede ser un jugador de otro deporte, o puede tener una vida a partir de los 20, 21 años saludable que le va a permitir encontrar la felicidad más fácil. Creemos que los valores están por arriba de todas las cosas que uno puede hacer.
Comenzamos este segundo bloque de Somos Balompié y es el momento de destinarlo a los más pequeños de esta gran familia que tiene nuestro club. El pasado jueves nos fuimos a compartir una jornada inolvidable con los más pequeños. Allí estuvimos en nuestra escuelita de fútbol para charlar con nuestros profes. Estuvimos con Alejandro Caínzos, con Andy Angerami, con Ramón Fernández, que nos recibieron con los brazos abiertos y pudimos disfrutar de una jornada fantástica. Lo vemos. Experiencia linda, hace ya varios años que estoy en esto. Es el aprendizaje que va cambiando según la edad, ¿no? Tenemos de los 4 años hasta los 9, 10, entonces cada año que pasa es un aprendizaje diferente. Sí, todos los días seguís aprendiendo porque uno mismo va mirando cómo es el entrenamiento de cada pibe. Entonces vas aprendiendo y vos mismo decís, a este le falta esto, a este le falta el otro. Por ahí uno está más avanzado que otro, entonces tenés que trabajarlo un poco menos que a otro. Entonces sí, es un aprendizaje para todos en realidad. Tenés que estar los 50, 55 minutos que dura más o menos el entrenamiento con algo. Nunca hay que dejarlo sin hablar, porque se van perdiendo y se van por ahí, se van caminando a otro lado. Más que nada en lo más chiquitito, ¿no? Lo más grande ya más o menos hacemos más, un poco más de trabajo de definición. Pero los chicos de 4, 5, 6 años necesitan atención. Entonces tenés que estar hablándole a cada rato. Según la cantidad que haya, siempre hay días que va a haber un poco más que otros, según el clima. Pero nosotros dividimos siempre, si podemos tres grupos mejor, porque le prestás mucha más atención. Entonces ahí dividís, un grupo va a ser fútbol, el otro grupo definición y el otro grupo un poco de coordinación con un poco de juegos también. Entonces van pasando, todos los grupos son 20 minutos, 15, entre 15 y 20 minutos cada trabajo, entonces van pasando, tenemos canchas para hacer eso, así que tenemos lugar. Entonces cada uno tiene un grupo donde se dedica a algo específico, fútbol, definición y coordinación. Yo no sé si ha cambiado algo, mucho que nosotros siempre pregonamos en eso, en los pibes de 4 años empezamos ahí a trabajar en más coordinación y juegos que en otra cosa, en otro más grande ya por ahí necesitan un poco más de actividades como para, no sé, definir o parar la pelota bien, con borde interno, dar un pase bien para que el otro reciba bien. Yo creo que no sé si cambia mucho eso, porque ya después cuando empieza con inferiores, ahí sí, ya es otra cosa, que ya vas a jugar, que jugás por los puntos, ya es otra cosa, pero no creo que haya cambiado mucho eso. No, la verdad que sorprendido porque tienen el mismo entusiasmo que muchos pibes. Nosotros tenemos a partir de los 8 años ya hay chicas que se han venido sumando, se han sumado, nosotros ningún problema, mientras ellas quieran estar con los chicos no hay ningún inconveniente, no hubo ningún problema. Ya en las más grandes, después de los 10 años, ya tenemos como 6 o 7 chicas, o sea que se están sumando. A partir de los 15 años ya estamos mandándola para primera división, porque ya es como que ya hay que trabajar otra cosa, ya pararlas bien en una cancha y eso. Pero la verdad estamos sorprendidos porque bueno, nunca hubo acá. Yo siempre cuento la anécdota de Candelaria Pagola, que fue la única que entrenaba con los chicos y bueno, hoy está jugando en la AFA, o sea que sirvió para eso. Pero bueno, era la única en el momento, ahora estamos viendo muchas, así que estamos sorprendidos y contentos por eso.
Y eso es algo bravo que tenemos que hablarle a cada rato, porque no es fácil, no hay que saltear etapas. Yo siempre digo lo mismo, el de 4, 5, 6 años va a tener que aprender a ver cómo está con el tema coordinación y jugar, pero no ya competir. Nosotros ya, la competencia viene con inferiores, nosotros siempre hacemos eso. Por eso en la escuelita siempre cuando hay un encuentro, es encuentro para jugar, no para competir. Ya en inferiores ya es como que uno busca ya ganar y perder, bueno, pero si bien no es el objetivo, pero bueno, siempre está, eso va de la mano siempre. Así que no, estamos llevándolo de a poquito, siempre quieren hacer un gol, porque siempre quiere ganarle al compañero, pero bueno, eso lo vamos llevando de a poco y creo que estamos bien con eso. Sí, yo creo que es un problema nacional eso. Estamos viendo muchos problemas a nivel Buenos Aires, a nivel AFA. Estamos viendo siempre un inconveniente de los padres que se pelean. Ni hablemos del River Boca, ni hablemos de News Central, ni hablemos de los clásicos, que es, bueno, ya es algo feo para mí. Pero bueno, no, nosotros estamos tranquilos. Hoy por hoy no hemos tenido ningún problema. Los padres están invitados para poder ver, no hay ningún drama. Pero bueno, siempre con el respeto y que nosotros podamos tener libertad para enseñarle a sus hijos. Así que no, hasta ahora, gracias a Dios, estamos bien. Un orgullo para nosotros, ¿no? Sin duda, un orgullo porque después en la calle te van saludando. Entonces uno ahí se da cuenta de que, bueno, algo está haciendo bien. Entonces siempre cuando va al colegio, llevo a mi hija, profe, ¿cómo andás? Bueno, eso es algo lindo. Es lo mejor que te pasa, más que nada en un entrenamiento, es algo lindo que por lo menos reconozcan de que uno está haciendo las cosas bien. Obviamente la cabeza de hace 20 años es Guillermo Panaro, bueno, yo estoy con él hace 17, tenemos un ayudante, Ramón Fernández, que es jugador de primera división, y Andy Angerami, que se ha sumado este año, así que bueno. Nosotros necesitamos ser cuatro porque muchas veces se nos pasa el número y muchas veces hemos hecho cuatro grupos. Por lo general son tres grupos, pero si somos cuatro, mucho mejor para prestarle bien atención a cada pibe. Ese mismo jueves hubo dos partidos amistosos, tanto de reserva como primera división, y vamos a compartir las siguientes imágenes. Por la tarde el rival fue el Club Ciudad de Bolívar y por la noche nos enfrentamos con el Fortín. El objetivo fundamental fue que tuvieran ritmo la mayoría de los jugadores que no están sumando tantos minutos, quisieran algo de fútbol los habituales titulares, dado que este finde quedamos libres en el Interligas y que tanto José Maxwell como los otros técnicos puedan corregir errores, probar diversas tácticas y seguir afianzando sus equipos. Frente a Ciudad caímos 3-1, el gol de balompié lo hizo Juan Talarico. Formamos con Aranas, Garrica Goitía, La Pena, Santiago Hernández, Carlos Correa, De Filippi, Alejandro Rodríguez, Jonathan Gutiérrez y Facundo Sierra, y arriba Facundo Iriarte y Juan Talarico. El segundo partido amistoso frente a El Fortín, también derrota para Balompié, 2-1. El gol de nuestro equipo lo hizo Santiago Pérez. Formamos con Manuel López Coria, Jeremías Moresco, Facundo Acuña, Guerrica Goitía, Juan Vázquez, Ramón Fernández, Jaremco, Santiago Pérez, Juan Pablo Álvarez, Luciano Molina y Richard Álvarez. Por su parte, las chicas, que también quedaron libres el pasado fin de semana, tuvieron la posibilidad el sábado pasado de realizar un distendido entrenamiento de cara a lo que será la cuarta fecha que vamos a enfrentar al Club Atlético Casariego. Lo vemos.
Es el momento de ir hacia una nueva pausa en Somos Balompié, pero quédate porque después vamos a compartir la primera parte de la charla mano a mano con nuestro 10, Joaquín Pato Galván, que charló en exclusiva con nuestro programa. Pausa y enseguida regresamos. Biplay, llegamos para encender el juego. Lo más importante es entender que nosotros le damos una contención a los chicos, que por sobre todas las cosas hablamos siempre y permanentemente. Si vos me decís de una clase de una hora qué es lo que más hacemos, hablamos de valores. Me parece que lo que hay que despertarle al nene es el interés por las cosas, la inquietud, que sepa preguntar por qué tal cosa, por qué esto, por qué, que no haga automatizado. Y en la inquietud va a encontrar él los elementos para ver qué le gusta. Porque no solamente puede ser un jugador de fútbol, puede ser un jugador de otro deporte, o puede tener una vida a partir de los 20, 21 años saludable, que le va a permitir encontrar la felicidad más fácil. Creemos que los valores están por arriba de todas las cosas que uno puede hacer. Hay jugadores que jerarquizan los planteles por calidad, por conocimiento, por trayectoria, por trabajo. Es el caso de nuestro 10, de Joaquín Pato Galván. Vino, se puso la camiseta y le quedó literalmente pintada. Charlamos con él mano a mano. Esta es la primera parte. Nos dijo lo siguiente. Bueno, mis comienzos fueron en la ciudad de Recifes, provincia de Buenos Aires, a 170 kilómetros. Arranco jugando ahí en dos equipos, uno se llama Deportivo Palermo y el otro Obras Sanitarias. A los 12 años me voy a probar a Deportivo Español, ¿sí? Cuando Deportivo Español estaba en una buena época. Ahí tuve 3 años, casi todas las infantiles. Hasta los 15 años, y a los 15 años el director deportivo de Gimnasia en ese momento me estaba haciendo un seguimiento y me contactan unos representantes y me voy para Gimnasia de La Plata. Ahí en Gimnasia de La Plata hice las inferiores, llegué hasta debutar en primera, estuve con banco incluido, tuve 9, 10 partidos. Y bueno, ya después hice un recorrido, me fui a préstamo a San Martín de San Juan, 6 meses. De ahí me fui a Ecuador un año, al Olmedo. Después vuelvo nuevamente a San Martín de San Juan, ya en primera división. Y después me voy a Israel, del cual estuve un largo tiempo. Estuve 11 años allá y después, cuando volvimos,
volví un año a Olimpo de Bahía Blanca, después vine acá, al Club Ciudad, y bueno, y hoy acá estamos, nos encontramos acá en Balompié. Yo creo que el fútbol ha sido, como vos decís, ¿no? Ha sido mi vida. Yo tuve la suerte de no sé si la suerte, pero mi papá fue jugador de fútbol y bueno, y yo desde muy chico lo seguía, iba a los partidos, a los entrenamientos, y bueno, creo que eso te va llevando a que te guste el deporte, ¿no? A que te guste cada cosa, los entrenamientos, los partidos, las previas, desde chiquito, ¿no? Entonces, después con el tiempo uno va descubriendo cosas y llega un momento donde te das cuenta si realmente es como un clic, que te das cuenta que realmente querés vivir del fútbol, querés que el fútbol sea tu deporte, tu vida. Creo que eso siempre lo tuve bien claro, ¿no? Lo tuve claro dándome cuenta de algunas cosas que por ahí me fueron pasando en la parte juvenil, ¿no? Yo tenía, no sé, tenía una fiesta y por ahí prefería no ir a la fiesta porque me quería quedar en mi casa porque jugaba el otro día o porque tenía que viajar y bueno, y eso me lo fui inculcando. Y ya en la parte donde yo me voy a Gimnasia de La Plata ya tenía decidido que quería por lo menos hacer el intento de tratar de vivir de fútbol, ¿no? Después todo lo que me ha pasado no me queda otra parada que ser un agradecido, ¿no? Me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas, pero siempre todo en alrededor del fútbol. Entonces, creo que ha sido, mi vida ha sido el fútbol. Mi vida ha sido el fútbol, he vivido para el fútbol y me he dedicado a pleno al fútbol. Entonces, no estoy arrepentido de esa decisión y mucho menos del camino que he realizado. El fútbol personalmente a mí me ha hecho, como vos decís, ¿no? Conocer lugares que por ahí en mi vida supe que existían, personalidades, momentos más que nada, momentos. Es algo que te lleva a darte cuenta o a que tomes conciencia de que podés vivir de eso. Que podés soñar con ser una persona, alguien importante, alguien conocido. Creo que a mí personalmente, como te dije antes, siempre le voy a estar agradecido. Yo he conocido a grandes figuras del fútbol, he viajado por todo el mundo, he vivido momentos únicos, he llegado, por decirlo de alguna forma, creo que para jugar de fútbol llegar a una selección siempre es lo máximo, ¿no? Entonces, yo creo que quizás, si me hubiese dedicado a otra cosa, no sé si hubiese pasado todas las cosas que pasé, hubiese recorrido los lugares que recorrí, hubiese hecho las amistades que hice, creo que esa es una de las cosas más importantes también, ¿no? Para recalcar, creo que en el mundo el fútbol genera eso, ¿no? Genera vínculos, genera relaciones, y hace que por ahí, en diferentes edades, los chicos crezcan o abran su cabeza de una forma que los va a ayudar, no solamente en lo deportivo, sino para la vida misma. Momentos lindos, si tengo que elegir, por ahí tengo algunos, ¿no? Creo que, bueno, haber debutado en primera es el sueño que todo jugador tiene. Lo que sí estoy seguro que es como dice el dicho, ¿no? Después lo más difícil es mantenerse. Ese es el camino más complicado, pero debutar en primera creo que es se te viene a la cabeza lo que esperaste durante 18 años.
Nada, después haber vestido la camiseta de la selección argentina también es único. Creo que el jugador de fútbol, después de eso, a veces es complicado porque es como que llegás a un techo que vos decís, bueno, estamos entre los mejores, ¿no? Como te suelen decir ahí, cuando uno sube al micro y te dice, están los 20 mejores, ustedes son los 20 mejores. Entonces, a veces tenés que mantener un poco los pies sobre la tierra, ¿no? Pero no hay momento como ese o como cantar el himno con la selección argentina. Y después, ya más adelante, bueno, en Israel me han tocado momentos lindos. Ganar la Copa de Israel, como si fuera Copa Argentina acá, con un equipo que éramos de mitad de tabla, y hacía 35 años que no pasaba. Creo que el fútbol me ha regalado momentos lindos, ¿no? Creo que, como te dije antes, Seba, tengo que ser un agradecido porque han sido muchos momentos inolvidables, algunos mejor que otros, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. Y momentos malos, creo que bueno, yo en el 2008 me tocó irme al descenso con San Martín de San Juan. Creo que fue un disgusto grande, fue más que nada porque se tenía un buen equipo y se termina yendo al descenso en una debacle de los 10 últimos, de las 10 últimas fechas. Creo que ese es un momento que no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque todo lo que genera el contorno de irte al descenso, de la hinchada, salir con tu familia dentro del micro, bueno, son momentos feos, la verdad que son momentos horribles. Uno lo disfruta más hoy, viéndolo y viendo todo lo que sucedió después, que por ahí lo que fue el momento, ¿no? Porque el momento es como vos decís, viste, a nosotros ya hacíamos seis meses que veníamos entrenando con la sub-20 y ya habíamos estado 2 años con Marcelo Bielsa de sparring de la selección. O sea, veníamos de unos momentos como los que hablábamos recién, únicos, ¿no? Porque entrenar la selección mayor durante 2 años emocionalmente es impresionante, es lo máximo que te puede pasar, y físicamente veníamos de un desgaste bastante importante, porque entrenar a un alto nivel con tantas figuras era un desgaste importante, por ahí para la edad que teníamos, ¿no? Y bueno, y esa, me acuerdo, fue una semana de junio, creo. Bueno, nosotros nos avisan que iba a venir un jugador del extranjero, que lo querían ver, y bueno, y me acuerdo que en el predio solamente nos quedábamos los jugadores que eran de afuera, o sea, los que vivían en Capital se volvían a su casa, y los que éramos de Rosario o de La Plata nos quedábamos a dormir ahí. Entonces, bueno, llegó Lionel y nada, o sea, nos tocó estar a Santiago Gentiletti también, de gran trayectoria, el Flaco, y junto conmigo, y bueno, y con él estuvimos 2 o 3 noches juntos, que fueron porque éramos poquitos, y como él venía de Rosario se quedó ahí con nosotros. Cuando lo empiezan a ver entrenar, nada, jugaba otra cosa, Seba, jugaba otra cosa, viste, él jugaba otro fútbol, él jugaba otra velocidad, jugaba con otra dinámica, te dabas cuenta. Entonces, bueno, pasó lo que todo el mundo sabe, se organizó un partido urgente para que Leo pudiera firmar la planilla, ¿no? Una vez firmado la planilla, ya quedaba cancelada la posibilidad de que pudiera jugar para España. Bueno, se organizó un partido de manera desesperada. Me acuerdo, se jugó un martes, y al viernes se organizó otro contra Uruguay. Bueno, el partido del martes, me acuerdo, arrancamos en el banco. Él estaba en el banco también. Bueno, estaba él, Federico Almerares, que fue de River, gran trayectoria. Franco Miranda, que había salido de River, después jugó por en Racing también. Nereo Champán,
el Pitu Abelairas. Bueno, era, la verdad que era una camada bastante importante. Y bueno, y tuvimos la suerte de segundo tiempo entrar. Un buen rato jugamos, creo que jugamos media hora, 25 minutos, media hora. Y yo a veces los cargo a los chicos porque yo les digo que quizás la jugada del gol podría haber tomado otra decisión, ¿no? Podría haberla parado y dar un pase para atrás o dar un pase, pero bueno, fue... Nada, fue instantáneo, o sea, lo vi, yo se la di, un pase y bueno, después hizo lo que hizo, ¿no? O sea, ahí todo el mundo abrió los ojos porque sabía que estaba, que había otra cosa ahí, había otra cosa. Formica la regaló, mejor dicho, la entregó bien para el número 16, García, que la regaló, la tiene Messi, va Messi, en cara, se la juega él, va Messi, defina que es un golazo, Messi, defina que es un golazo, Messi, golazo, ¡gol! ¡Gol! De Argentina, Messi, la maniobra que esperábamos la hizo Messi, el hombre del Barcelona que juega en Argentina sub-20, Argentina 7, Paraguay 0. Luego al viernes vamos a jugar a Colonia, a Uruguay, y lo mismo, nos tocó entrar en el segundo tiempo, el primer tiempo había terminado 1-1 y entramos en el segundo tiempo y ganamos 4-1, hizo dos goles Leo ese partido. Y bueno, y ya después de ahí no lo llamaron más. No lo llamaron más. Le dijeron, volvete a España y vení derecho para el sudamericano en enero. O sea que le bastó una semana y media, le bastó estar con nosotros para darse cuenta lo que estaba apareciendo, ¿no? Y que era, y que no lo habían errado con, cuando le decían a Tocali que lo llamara, porque si no España se lo robaba y no sabemos qué hubiese sido de esa historia. Esta solo fue la primera parte de esta linda entrevista que le realizamos a Joaquín Pato Galván. El próximo martes la vamos a continuar disfrutando juntos en familia en Somos Balompié. Vamos a ir a la pausa y enseguida toda la jornada de divisiones inferiores acá, en este programa. Bplay, llegamos para encender el juego. Lo más importante es entender que nosotros le damos una contención a los chicos, que por sobre todas las cosas hablamos siempre y permanentemente. Si vos me decís de una clase de una hora qué es lo que más hacemos, hablamos de valores. Me parece que lo que hay que despertarle al nene es el interés por las cosas, la inquietud, que sepa preguntar por qué tal cosa, por qué esto, por qué, que no haga automatizado. Y en la inquietud va a encontrar él los elementos para ver qué le gusta. Porque no solamente puede ser un jugador de fútbol, puede ser un jugador de otro deporte, o puede tener una vida a partir de los 20, 21 años saludable, que le va a permitir encontrar la felicidad más fácil. Creemos que los valores están por arriba de todas las cosas que uno puede hacer.
Y así llegamos al último bloque de nuestro programa. Lo vamos a destinar por completo a nuestras divisiones inferiores, que el pasado sábado en la cancha de Alén recibió al Club Atlético Empleados de Comercio. ¡Lo vemos! Ustedes son la categoría más chiquita que tenemos, con lo cual lo que voy a decir es más que para todas las demás. ¿Está? Toda la semana entrenamos, ¿qué decimos? Las responsabilidades del entrenamiento, las responsabilidades del colegio, las responsabilidades de la casa. El sábado es el día de qué? Del deporte. El sábado es el día del deporte. Aire libre, familia, compañeros, amigos, una cancha impecable, un escudo en una camiseta y a jugar, que es lo más lindo que hay. Entonces, no podemos contradecir lo que pensamos. Jugar, tenemos que jugar a través del juego, a través de la diversión. Vamos a ir de a poquito solucionando las cuestiones técnicas, las cuestiones físicas, el orden, ¿está? No tenemos que estar presionados por si ganamos 4, jugamos 4, si ganamos 3, jugamos 2, no. Porque a la edad que tienen ustedes, lo que tienen que resolver ustedes lo tienen que resolver a través del juego. El juego. Sí, tenemos un orden. Ya no es el juego del partidito que yo veo cuando llego a balompié que estaban jugando ustedes antes, que van 20 minutos antes y juegan, ese es otro tipo de juego, que está bueno, pero este es un juego con orden, con posiciones, en la cancha es muy amplia para ustedes, entonces tenemos que economizar las corridas, economizar los ida y vuelta, y cómo se hace eso con el orden. Ayer hicimos un táctico que nos va a permitir, enano, creo que si lo vamos entendiendo de a poquito, nos va a permitir correr menos y pasar menos de largo. Es cuando los volantes, cuando el rival la tiene en estos lugares, ¿sí? Y nuestros volantes salen a quitar, que muchas veces salen a quitar de esta forma, ¿sí? Y de esta forma no es la adecuada. ¿Por qué? Porque el otro jugador te tira acá. ¿Está? Y cuando te pasa esto, que nos puede pasar, que salimos a quitar y nos tiran acá, nos pasa que sale nuestro lateral y el volante corre de atrás, y está mal. Cuando la pelota pasa del volante al punta, el lateral que salió acá y perdió el volante, se mete otra vez adentro para que no jueguen así. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, como en esta división no hay ningún jugador que pueda patear de este lugar y ponerla en este lugar, ¿o hay alguno? No hay ninguno. Vos vas a jugar con la selección argentina y le salís a presionar acá, todos juntitos, hasta acá, y De Paul de acá te tira hasta y te la pone acá. ¿No es cierto? Como cualquier otro jugador. Acá no pasa eso. Entonces, ¿qué problema hay? Vamos los tres puntitos para un lado, vamos los tres puntitos para el otro. ¿Eh? La primera en saltar a la cancha en horas de la mañana fue nuestra novena división. Ganamos 1-0 y seguimos líderes con puntaje perfecto. Del 1 al 11 formamos de la siguiente manera: Leandro Zamudio, Enzo Real, Xuan Stadelman, Juan Lacasa, Ciro Moreira, Maximiliano Almeida, Bautista Ruiz, Santino García, Benjamín Alzueta, Tomás Antoniano e Ignacio Santillán. Luego saltaron al campo de juego Santino Canepa, Bautista Echenique, Alfonso Aramburu, Genaro Vallejos y Felipe Azcárate.
¿Tu nombre? Felipe. ¿Felipe cuánto? Mascarate. ¿Categoría? 2010. Bien, ¿y vos? Yo, Alfonso Aramburu, el triunfo se lo dedicamos a nuestros amigos y a los profes. Bueno, lindo partido. Sí. Bueno, suerte, salude. Gracias. Chao. Gracias. ¿Cómo fue el partido? Un partido muy difícil. Sí, fue difícil porque no damos pases, gambeteábamos mucho y gambeteábamos, perdíamos. No podíamos ganar la pelota para atacar bien. Fue un partido parejo, difícil, y que pudieron ganarlo por ese gol. Sí, fue bastante difícil porque no damos un pase y no llegamos nunca al arco. Bueno, siguen en el campeonato, han ganado todos los partidos, pero bueno, siempre hay que mejorar. Sí, hay que seguir mejorando para poder sacar bien el equipo adelante. Bueno, ¿qué jugador te gusta? ¿Qué referencia tenés? ¿Qué es lo que a vos te gusta en ese puesto? Y a mí me gusta jugar de dos porque siempre que atacan ellos, me gusta correr a mí y siempre corro para cerrar la jugada. ¿Y qué jugador tenés como ídolo, como referencia? ¿Qué jugador te gusta en tu puesto? En el puesto de jugadores profesionales, sí. Me gusta Van Dijk, sí. Jugador de Liverpool, sí. Y Sergio Ramos. Bueno, ¿qué significa balompié para vos? La familia. Gracias. A continuación fue el turno de la octava división, que remontó un partido dificilísimo. Lo perdía 2-0, pero se recuperó y lo empató 2-2 para mantener la punta y el invicto. El once inicial fue con Leandro Zamudio, Enzo Real, Salvador Fuster, Felipe Acosta, Ignacio Ortiz, Alexander Rodríguez, Bautista Ruiz, Tomás Antoniano, Santino García, Tomás Bianchi y Benjamín Alzueta. Después entraron Santino Canepa, Benjamín Cosimo, Juan Stadelman y Maximiliano Almeida. Los goles de Balompa fueron anotados por Salvador Fuster y Tomás Bianchi, que hicieron sus respectivas dedicatorias. Fue un partidazo, 2-2 con Empleados. Fue un partido complicado. Cuéntenos cómo fue. Sí, a lo primero empezamos mal.
nos metieron dos goles, pero bueno, después sufrimos el juego de partido y bueno, pudimos empatar el partido. ¿Tomás? Nada, estábamos mal el primer tiempo, después lo pudimos resolver y lo pudimos empatar. Bueno, Salvador, fuiste el autor del primer gol, contanos cómo fue. Le dan un pase a un jugador, se la robo y bueno, me corrí todo y pude hacer el gol. Estaba complicado el partido, Tomás, y vos finalmente lo empataste en esa jugada que entraste y remataste sobre el arquero. Sí, me la pasó Nacho, el 5 la agarró, me la tiró mano a mano, le gano velocidad y le pego. Bueno, pudieron levantar un partido que estaba muy difícil, recién sí. Casi como un triunfo, ¿no? Un empate sí. Que estaban 2-0 abajo. Sí. Bueno, ¿y cómo siguen con este resultado? ¿Siguen invictos en el campeonato? Siguen con buenos resultados. Sí, por suerte sí estamos. ¿Tomás? Seguimos primero, no me corrió ningún partido y contento por eso. Bueno, ¿alguna dedicatoria en especial este partido? Sí, se lo dedico a Fermín, que no pudo jugar. Al club y a mi familia. A mi familia, a Fermín también que no pudo jugar y a Lenán, mi compañero. Suerte, que sigan bien. Gracias. Saludes. Gracias. Luego fue el turno de la séptima, ya pasado el mediodía sabatino. Jugamos un muy buen partido, pero caímos 2-1. El equipo formó con Alejo Lacasa, Ignacio Ortiz, Tomás Bianchi, Benjamín Cosimo, Santino Sararols, Alexander Rodríguez, José Senra, Nicolás Garnica, Benjamín Martínez, Matías Medina y Gianni Riciopo. Desde el banco llegaron Ramiro Di Mayo, Javier Benítez y Felipe Acosta. Tras el partido conversamos con el autor de nuestro gol, Benjamín Martínez. Hola. Soy Matías Benjamín Martínez, juego en la 2008, hice un gol y se lo dedico a Tomás Bianchi. Muchas gracias. A continuación llegó el partido de sexta división, donde jugamos un partidazo y ganamos 3-1. Esta es una categoría que se acerca a lo que sería reserva, a lo que se hace. Ya hay más fricción, hay más viveza, hay más picardía. Y es justo la categoría donde los jugadores que se han desarrollado marcan una diferencia con los que no se han desarrollado. Entonces esa diferencia en el fútbol se hace notar en esta división. Ahora también tiene un antídoto. El chiquito contra el grande, el amague es un antídoto para todo eso. Porque cualquier grandote se come más el amague que el chiquito, entonces.
Del 1 al 11 salimos a la cancha con Valentino López, Lautaro Ingliso, Nicolás Berisiartúa, Francisco Sarraúa, Alejandro Fernández, Facundo Sánchez, Maico Navarro, Tomás Clemenco, Jeremías Plaza, Bautista Panaro y Gianni Risiopo. Esperaron su momento Salvador Fuster, Benjamín López, Joaquín González, Santino Sararols y Benjamín Martínez. Tomás Clemenco, Bautista Panaro y Maico Navarro anotaron los tres goles de Balompa y obviamente después lo dedicaron en Somos Balompié. Soy Bautista Panaro, categoría 2007 y le dedico este gol a toda mi familia y a todo el club. Ando por el gol y se lo dedico a Balompié y a mi familia que me manda. Bueno, hice un gol y se lo dedico a mi familia y a Balompié. El último partido de la tarde fue el de la quinta división. En un partido discreto, sin muchas emociones, igualamos con Empleados 0-0. El once titular fue con Álvaro Aguerre, Elías Archione, Bautista Turret, Alexis Benefú, Santino Risiopo, Felipe Calderón, Benjamín García, Kevin Borio, Joaquín Yedro, Francisco Fornes y Valentino Valentín. Después ingresaron Felipe Criado, Benjamín Tugores, Juan Larrinaga, Davis Garnica, Nicolás Moreira, Mateo Oroná y Tomás Cepeda. Tras el partido conversamos con quienes fueron para nosotros los dos jugadores más destacados del partido, Santino Risiopo y Felipe Criado. Bueno, Santino, te elegimos como la figura de la cancha. Un partido complicado, ¿no? El 0-0 explica un poco eso, que fue un partido trabado. Sí, fue un partido muy trabado, sobre todo muy disputado físicamente. Mucho roce y mucho físicamente. Bueno, ¿cómo lo viste vos desde la mitad de la cancha, tratando de ser un poco el que distribuye el juego en el equipo? Y fue un partido duro, ellos juegan bien en el medio, la movían para todos lados y bueno, se notó físicamente el partido, ¿no? ¿Suelen ser pruebas difíciles rivales de este tipo? Sí, la verdad que todos los rivales son muy, muy duros y los que no son duros muy futbolísticamente, sobre todo físicamente, los redoblan. Bueno, ¿para qué está este equipo, Santino? Falta una y buena. Yo creo que estamos para cosas grandes, pero tenemos que seguir trabajando. Le mando un saludo a todos mis amigos de Henderson, sobre todo a mi familia, que gracias a ellos esto es posible, venir de Henderson acá a jugar. Y bueno, a mi abuelo que ya no está también, le mando un saludo. Bueno, Felipe, qué volada la del final, ¿no? Ese era el 1-0 de Empleados. Sí, bueno, un partido complicado, se puede seguir mejorando, pero bueno, se mantuvo el 0-0 y bueno, estuvimos ahí en todo el partido. ¿Cómo lo viste primero de afuera y después desde el arco? De afuera lo vi complicado, con ganas de entrada, pero yo creo que el 0-0 se puede haber mejorado también y bueno, a seguir mejorando y a ver si puedo salir titular. ¿Cómo ves la quinta? ¿Para qué está? Yo creo que está para hacer un buen campeonato, ahora vamos primero, se puede mejorar mucho y estamos muy bien. ¿La volada del final se la querés dedicar a alguien? Se la dedico al club, a toda mi familia y bueno, eso. Este próximo fin de semana quedaremos libres en el torneo de divisiones inferiores, por lo que recién volveremos a jugar el sábado 16 de abril, cuando por la primera fecha de las revanchas, octava del campeonato, recibamos a Bancarios de Deró.
Y así hemos llegado al punto final de este sexto capítulo de Somos Balompié. Si quieren dejarnos alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y de ingresar a nuestra página web balompié.com.ar. La cita será hasta el próximo martes a las 9 de la noche a través de Bolívar TV, canal local, canal 7 y como siempre a través de nuestras plataformas digitales. Un gran abrazo y será hasta el próximo martes. Mientras tanto, la pelota seguirá rodando.